Y Cristina necesita ponerlo preso a Macri para demostrar que ella es inocente. Por lo general, la inocencia se muestra con actos, no se muestra enchufando al otro. Sí, es parte de la estrategia que tiene el Frente de Todos, Babi. Ayer salió el informe de cómo se van a plantar de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Quieren instalar que juntos es el no, es todo lo negativo, es lo que tira para atrás. Y el Frente de Todos es el sí. Esa es la idea base que le propusieron los creativos de la campaña. Y Mauricio Macri va a estar presente, sin lugar a dudas, y es una carta que juega muy fuerte Cristina, como para que tenga algún revés judicial antes de las elecciones del 14 de noviembre, pero hasta ahora se le viene complicando. Es una chantada grande como una casa, porque ellos son el amor, y después terminan haciendo mierda todo en los discursos, porque odian a todos, le pegan a los de enfrente, nosotros somos el futuro. Yo esto preguntaba, ¿no? ¿Qué pensará que es Máximo el futuro? ¿Qué será en esa cabecita la palabra futuro para él? ¿Cómo ve el futuro de la Argentina? ¿Lo verá como Venezuela? ¿Lo verá como Estados Unidos, que a él le gusta tanto? ¿Lo verá? Yo creo que Máximo... Como Formosa, ese es el futuro. Yo creo que no tiene ni el sello argentino el pasaporte Máximo, no conoce el mundo. Pero te digo algo. Como Formosa, la perpetuación en el poder, quedarse a vivir en el poder, el próximo presidente tiene que ser de la Cámpora, 8 años y después otro, y de reformar la Constitución y cambiar la Corte Suprema de Justicia y perpetuarse y seguir, y ese es el futuro. Ahora, la visión que tiene es una visión de poder, no es una visión de país. Ojalá tuviera una visión de país, sea cual sea, porque por lo menos están pensando en otros que no son en ellos mismos, nada más. O sea, la visión de Máximo, sin lugar a dudas, como la visión de Cristina, es perpetuarse en el poder. Ahora, la fórmula, si se cumplen los indicadores que Cristina maneja o que le dijeron algunos encuestadores, que sacar menos del 30% a nivel nacional, la fórmula se rompe y se termina el frente ella se de queda, como conocido. Ella se queda con el 24 de ella. Ella le va a echar la culpa de todo a Alberto Fernández y a algunos albertistas, que a mí me parece también le mandan mensajes a muchos colegas. Yo no creo esa versión de la valentía de esos albertistas que le dicen a Alberto, después del domingo 14 de noviembre rompemos y lo vamos a apretar a Cristina y le vamos a decir, hay cajas, pará. Bueno, las cajas... Yo te voy a explicar, es mentira. Cuando ganó Alberto, dijeron, él tiene la lapicera, sí. Ahora se acabó, Cristina a su casa, Alberto no puede apretar ni a Dylan, Alberto es nada, a mí no me puede apretar. Hoy el presidente te dice algo y vos le retrucás. Alberto perdió el poder. A ver, seamos claros, Alberto no es nada en este momento. Acá los presidentes son el de Tucumán, ¿cómo es que se llama? Mansur. Mansur y Aníbal Fernández, que tampoco, digamos, que son una garantía. Es lo que hay. Pero son un desastre también. Tengo algunos datos de una encuesta de valoración. Dame lo que me gusta, sí. La hizo D'Alessio Beresteyn y justamente están hablando sobre los rankings de valor positivo que tienen los candidatos, los referentes políticos. Horacio Rodríguez Larreta continúa al frente con 52% de positiva, Patricia Bullrich con 50% de positiva, atravesando, mira, lo de Patricia Bullrich es interesante como para estudiar, porque atraviesa todos sectores políticos, o sea, tiene aprobación de todos los sectores políticos, ¿sí? El presidente está en su peor momento, debajo de Cristina y debajo de Leandro Saltoro. Cristina y Leandro Saltoro... Está abajo de todos, sí. A ver si me entendés. Sí, Cristina y Fernández y Leandro Saltoro tienen 37% todavía de valoración positiva. Victoria Tolosa Paz, 29% de valoración positiva. Es peor. Peor todavía, sí. Diego Santilli está con 46%, hoy hablábamos con él, de valoración positiva. María Eugenia Vidal, 44%, López Murphy, 46%. Pero la caída de Alberto Fernández... Macri está... A Mauricio Macri no lo veo medido. Javier Milei también mantiene mismos números, Javier Milei, que los referentes de Juntos por el Cambio Capital Federal. Todos en crecida los de Juntos por el Cambio. Y los del Frente de Todos vienen todos... Lo saben ellos, ¿eh? Sí, lo saben. Vienen en retracción. Así que... Juan Mansur, vos hablabas de Juan Mansur. Nada. Es el peor del gabinete. Tiene 21% de imagen positiva. Y es mucho, porque no lo quiere nadie. 65% de negativa y el resto Mansur, ni bola le da. Mansur es el que le negó el avión sanitario a un nene que murió. Sí. Sí.
Aníbal Fernández, 35% de positiva, el resto todo completo de negativa. ¿35? Es mucho. La medición. Es bastante, ¿no? Al lado de lo que uno viene viendo. Bueno, Tolosa Paz, la que menos imagen tiene, eso se puede entender. Alberto Fernández está debajo del 30%. Y a nivel nacional, como veníamos hablando en estos días, ya perforaron el piso del 30. Hoy la intención de voto que tiene el Frente de Todos es de entre un 27 y un 28%, depende de la consulta. Te dije 24 yo hace 10 días, ¿no? Sí. Acordate del número 24. Por eso hay muchas similitudes con el final de Menem. Cristina cree que ese 25 es de ella y que Alberto no le suma nada. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo tengo? Una vez... el gordo Pupo, Néstor, fue a Canal 11, estaba Moria Casán, hace años 80 y pico. Amigo mío, nos tuvimos una reunión con Moria y el gordo le dice, yo te quiero producir. Le dice, ¿qué querés hacer, querido? ¿Viste, Moria? Y yo quiero producir un programa con vos, que seas la estrella. Le dice, mira, yo vengo al canal y me abren las puertas de par en par. Y me dicen, ¿qué hora quiero? Yo soy Moria, ¿a vos para qué te quiero? Justamente, sí. No había ninguna excusa para que el gordo diga, pongo plata, si la plata la tengo yo. ¿Qué vas a poner? Si la figura soy yo. Entonces, hoy ya no hay más figura. Pero ahora es como un elenco, ¿no? Somos tres, salimos de gira. Metés 1,000 personas, nos alcanza a los tres. Metés 600, les alcanza a dos. Metés 200, alcanza a uno. ¿Para qué te quiero? Entonces, hoy el público de Cristina es mínimo. ¿Para qué lo quiere Alberto si no aporta nada? Y encima hace quilombo. Porque además, digamos que no es un estadista. Es un tipo que le causa quilombo permanentemente con los disparates que dice. Entonces, ¿para qué lo quiere? Yo también me lo hubiera sacado encima. Honestamente. No la emboca en el discurso. No, Alberto está fuera de, Alberto está fuera de vena. Alberto está en otra historia, le chupa un huevo. A mí un día Leandro Santoro me dijo, Alberto no quiere ser presidente. Alberto venía a poner la cara por un momento, pero no está en su vocación ser presidente. Vos fijate que se sube al escenario y es un fantoche. Los discursos, ¿por qué me dijeron? No sabe nada. Entonces realmente, y Cristina es una sinvergüenza. Que lo aprovechó Alberto porque ella tiene que tener testaferro hasta el gobierno. Porque ella no puede poner la cara. Entonces realmente nos ha gobernado gente que nos hizo perder muchos años, mucha plata, mucho país, mucha democracia. Mucha dignidad. Mucha dignidad. Esta gente de los ranchos, ayer cuando dijo lo de... Cuando la vez pasada le dijeron, le ponemos platita al bolsillo. Y ahora decir, vayan rancho por rancho, es subestimar a la gente. Y el otro pelotudo dijo, los marrones color Río Paraná. Son una máquina de discriminar. Y Donda, que le han tapado la cagada que se mandó con la empleada doméstica, no puede decir nada, porque es empleada de ellos. Donda labura para ellos, donde le mandó una cosa del INADI, la echan. Está agarrada con alfiler. Eso es, cuando vos no entras con cualidades, cuando no haces casting, cuando vos no entras con talento, entras por acomodo, tenés que callarte la boca y decir ciguana. Y estos son todos por acomodo, ninguno por talento. Hasta Alberto. Ninguno fue elegido. Nunca tuvieron que hacer un multiple choice. Todos entraron por la ventana. Entonces, hasta Cristina. Cristina está porque Néstor murió. Si no, Néstor lo hubiera sacado en los primeros 4 años, se hace cargo del gobierno él. Cristina es un colgajo de Néstor. No tiene nada de estadista. ¿Sabés que es un estadista? Una persona que le abren las puertas del mundo. Cristina va y no le dan bola ni en una confitería. Eso tenemos que nos gobierna. Hoy Cristina es una nadie. Y entiéndanlo. Cristina es una nadie procesada, con jueces acomodados, ¿entendés? Que le fallan antes de las elecciones a ver si le pueden salvar alguna causa. Pero eso es nada más Cristina. Una mujer que se enriqueció a costa nuestra, que se quedó con los beneficios de la Argentina y que nos hizo perder 20 años. Con un chamullo berreta, porque eligió Venezuela como los derechos humanos. Era lo que le quedaba más cómoda su inoperancia política. No va a elegir Estados Unidos si no le abren las puertas.